Más al sur de nuestra América Latina, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, encabezó este día lunes el desfile por el Día de la Independencia, el Día de los Excluidos en la capital del país, Brasilia, acompañada de miles de trabajadores y representantes de movimientos sociales que exigen más democracia y reformas políticas y económicas para alcanzar un Brasil más justo. En Brasilia, muchos padres salieron este 7 de septiembre a conmemorar junto a sus hijos el Día de la Independencia. Para que ellos vayan aprendiendo desde pequeños sobre nuestra patria, sobre la independencia, para que vayan creciendo e interesándose. Al concluir el desfile cívico-militar, al que asistieron más de 20.000 personas, trabajadores y representantes de los movimientos sociales realizaron una manifestación por el Día de los Excluidos. La gente está en las calles para defender la democracia en primer lugar, pero para defender una democracia con reformas que atiendan las demandas del pueblo brasileño, o sea, reforma agraria, acceso a la vivienda, educación, sin los ajustes fiscales que el propio gobierno ha hecho para recolocar la agenda neoliberal en Brasil. Las motivaciones para estar presentes en esta movilización eran disímiles, pero todos coincidían en estar allí para luchar por un Brasil más justo. En especial este año, los movimientos están en las calles en defensa de la democracia y en busca de cambios en la política económica, contra cualquier tentativa retirada de los derechos de los trabajadores y contra algunas medidas que el Congreso Nacional y la sociedad tienen pautadas y que criminalizan a la juventud, como la ley de la mayoría de edad penal. Una fecha de movilizaciones en la que el pueblo brasileño refrendó su apoyo al proyecto político de la presidenta Dilma Rousseff y exigió respeto a los derechos de los trabajadores y también a garantizar cambios profundos para alcanzar la segunda independencia en el gigante latinoamericano. Adriana Robreño, Telesur, Brasilia.